Bienvenidos a un nuevo programa de Anécdotas y Tangos. Es un gusto reencontrarnos con todos ustedes. En esta edición les presentamos La Milonga y yo. La milonga es un género musical folclórico rioplatense típico de Uruguay, Argentina y sur de Brasil, más concretamente de Río Grande do Sul. Su esencia proviene de la cultura gauchesca y tiene un carácter más alegre y rítmico que el tango. La música de La Milonga y yo fue compuesta por Tito Rivero, cantor, pianista, compositor y arreglador musical, nacido en Buenos Aires, en el barrio de Palermo en 1915 y fallecido en la misma ciudad en 1984. Se dedicó al género del tango, tuvo su propia orquesta y musicalizó más de 200 películas. Entre sus composiciones más destacadas podemos mencionar A 10 centavos la pieza, A mí no me cambia nadie y, por supuesto, La Milonga y yo. Tito Rivero debutó a los 20 años en radio, la que luego sería Radio Mitre. En 1937 se vincula con el cantor Hugo del Carril, que además fue productor, director de cine, actor y guionista. Entre 1938 y 1941, el binomio Rivero del Carril graba varias piezas y hace una gira por Perú, Chile y Uruguay actuando en Radio Carre. En 1939 debuta en el film Gente Bien, dirigida por Manuel Romero y protagonizada por Hugo del Carril. En dicha película, Rivero colaboró con las piezas musicales junto a Francisco Canaro y Juan D'Arienzo. Comenzando la década del 40, Rivero del Carril hacen una gran gira por diferentes países: Brasil, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos, que dura 4 meses. A su regreso a Buenos Aires, Rivero toma la dirección musical de la película dirigida por Enrique Santos Discépolo, En la luz de una estrella, protagonizada también por Hugo del Carril. La letra de La Milonga y yo pertenece a Leopoldo Díaz Vélez, recitador, poeta y cantor dedicado al género del tango. Autor de más de 400 composiciones, nacido en Buenos Aires, en Barrio Norte, en 1917. Díaz Vélez se familiarizó desde muy chico con el tango, influido por su padre. A los 8 años lo llevó a escuchar a Carlos Gardel al Teatro Olimpo, que quedaba en las inmediaciones de su casa en Avenida Santa Fe, entre Ecuador y Anchorena. Comenzó su carrera artística escribiendo versos con una carga muy dramática. Siempre se terminaba muriendo alguien. Pero con los años, su poesía se fue tornando más romántica y refinada. Díaz Vélez solía recitar en festivales y clubes de barrio. Y también actuaba declamando en el Cine Miñón en Radio Belgrano junto a artistas de la talla de Ignacio Corsini, Azucena Maizani y Agustín Magaldi. Entre sus más destacados éxitos podemos nombrar Muchachos, comienza la ronda, Boliche de 5 esquinas, 1910, Si es mujer, ponele rosa y, por supuesto, La Milonga y yo. Tita Merelo fue quien llevó al éxito esta milonga cuando la interpretó en la película Esto es Alegría, dirigida por Enrique Carreras en 1967. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Díaz Vélez es recordado como un caballero elegante y ameno, eterno galán con las mujeres. Fue muy querido por sus pares y por el mundo del tango. Falleció en Buenos Aires en 2017. Fueron muchos los artistas que entonaron sus letras, entre ellos Charlo, por quien Díaz Vélez sentía una especial admiración, Tita Merelo, Héctor Mauré, Armando Laborde, Floreal Ruiz y el trío Los Panchos. Ahora les dejo mi versión de La Milonga y yo. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Nací en un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión. El piropo, una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta.
Vamos que arrullan los fuelles y al ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a don Juan y el cachafaz y al entrerriano montando el pangaré con la marcha argentina y la casquivana y vet. En un convoy de San Telmo florecí entre perfumes de rosas y jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendiera a la serenata. Por pretendiente no me puedo quejar, desde el Mastaura yo ya está más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles y al ritmo de un tango recuerdos nos llueve. Veo pasar a don Juan y el cachafaz y al entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y ve. Con la milonga la voy de igual a igual, somos de un mismo arrabal. Con la milonga la voy de igual a igual, somos de un mismo arrabal. Y hablando de milongas, ahora vamos a una nota que le hiciéramos a los miembros de la directiva de Joven Tango, que nos comentan sobre qué son esos eventos que también le llaman milongas. Me ha llamado mucho la atención que en la cartelera de Joven Tango veo que se refieren a la milonga como un evento. ¿Nos puedes explicar un poco, Hugo, de qué se trata? Si bien es un género dentro del tango, se le llama milonga al evento bailable. Se bailan tangos, milongas y valses. Tiene una estructura prearmada de cuatro tangos, una cortina de un minuto, cuatro tangos, tres valses, cuatro tangos y tres milongas. Y bueno, eso genera una alternancia entre los bailarines que cada poco rato pueden cambiar de con la persona que bailan. Y también se trata de que cada una de esas tandas que se llama, ya sean las de tango, las de milonga o valses, sean de la misma orquesta y en general en el mismo periodo, para que el bailarín que sale sepa previamente cuando oye qué tipo de música va a bailar, porque las orquestas suenan diferente, ¿no? Contanos, Silvia, cuando uno viene a uno de esos eventos, a la milonga, ¿con qué se encuentra? Bueno, se encuentra con una cantidad de gente que se organizan entre sí para bailar, que la milonga tiene un desarrollo de giro antihorario, la gente se va desplazando en ese sentido, las parejas se organizan, se van saliendo a bailar y cuando llega la cortina musical se detiene y cada uno vuelve a su sitio. Cuando arranca la nueva tanda, otra vez se vuelven a formar parejas, diferentes parejas. La gente va variando de bailarines. Qué divertido, realmente divertido. Está bueno. Acá escuchando hablar sobre tango, me acabo de enterar de una palabra que no conocía que se llama cabeceo. Cecilia, ¿nos querés explicar un poco de qué se trata? Sí, cómo no. Bueno, cuando venís a la milonga y querés bailar con una persona que está del otro lado, la mirás y te mira, si te sigue mirando, le haces así con la cabeza y ahí le estás diciendo si quiere bailar contigo y a veces te hacen, porque de repente nunca saben si estás cabeceando. Me ha pasado de equivocarme y cabecear al de al lado y dices, sí, vamos, obviamente no hay problema. Pero bueno, a veces se hace desde lejos, a veces no, a veces la dinámica de la milonga, de repente tenés gente entre medio, no podés, o ya tenés cierta confianza también con la persona y te le acercás. Podés cabecear, podés ir a preguntarle. Usamos todo tipo de códigos, pero el cabeceo es característico del tango, así que ninguna otra danza lo tiene. Y nada de vergüenza ni nada. No, acá no, somos muy flexibles. El que cabecee, que quiera. En las clases los profes le dicen, mujeres, si ustedes están sentadas es porque quieren. Ustedes también pueden cabecear. Genial, me encantó. Otra cosa que me parece interesante de saber es preguntarte, Hugo, ¿qué códigos hay para moverse en la pista? Bueno, en el tango no solamente tienen que interactuar los dos bailarines que bailan entre sí, sino que tienen que interactuar con el resto, para no chocar, para no molestarse.
Entonces hay una forma de circular en la pista en sentido antihorario. Si hay lugar para más de uno, de repente uno al lado de otro, sin invadir el lugar por el que va caminando ese, en ese sentido de circular. Y es súper importante cuidar eso para poder que los demás también puedan bailar y que no corran el riesgo de chocar entre sí ni molestarse, ¿no? Más allá de que doy fe de que esta es una pista maravillosa, no solamente por el piso en sí, sino lo grande que es para poder desplazarse con comodidad, ¿no? Sí, la verdad que es un salón espectacular. Tiene un piso de madera. Era el piso que teníamos en el local anterior, en el Mercado de la Abundancia, que se trasladó para aquí y se instaló y quedó. La verdad que quedó muy bien. Y acá se puede comer, sí, se puede tomar una copa, lo que tomar sea. Tomar una copa, sí, sí. Cenar, se puede. Bueno, ya saben. Pasar un rato muy agradable. Me encantó. Ya están todos invitados, entonces. Un placer. Y ahora vamos a una pequeña tanda, pero no se vayan, que enseguida volvemos con el tango Aquellas Cartas y seguimos comentándoles sobre las actividades en Joven Tango.